aparentemente las cosas estaban calmadas acá en nuestro distrito, ya no se escuchan, ya no se ven tantas muertes, ¿no? Quizás ha habido unos fallecidos de personas que ya han estado en el hospital tiempo, pero yo no quiero alarmarlos. Igual nosotros seguimos prestando los balones, al día de hoy tengo todos los balones en uso, no, quizás no con la gravedad, no con la desesperación de antes que teníamos muchas familias a la espera, ¿no? Pero el día de hoy nosotros seguimos prestando a todo nuestro... Ahorita acá en Cartavio está centrado el préstamo de los balones, están todos colocados igualmente, porque como hacemos coordinaciones como en la municipalidad para que nos pueda recargar los balones, de igual manera también sé que ellos tienen sus balones prestados, está tratando de gestionar. Quizás el que haya disminuido un poco nos permite poder asistir a las personas, quizás no solo con un balón, sino que si depende de dos balones para el día, ¿no? Se les está prestando. Nosotros estamos recargando por intermedio de la Municipalidad de La Esperanza, ¿no? Cerca al hospital Jerusalén. Ahí es donde se está haciendo la recarga, porque ellos recibieron su planta hace un mes y su planta necesitaba estar operativa. Y entonces eso nos ha beneficiado a nosotros, el poder ir y llevar. Igual la información también se le está brindando a las personas que necesitan recargar un balón, porque ellos pueden llevarlo personalmente y van a ser atendidos de manera inmediata. Son nuestros mayores de 60 años. No, todas las personas que ahorita nosotros estamos atendiendo son personas que oscilan 60, 61, 65, 68, ¿no? Quizás ha bajado lo de jóvenes, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual, yo lo vuelvo a decir, mucha gente dice ya me vacuné o ya se vacunó mi familia, no nos vamos a contagiar. Yo les recuerdo que la vacuna no es que no te va a dar el virus, es para que tú puedas contrarrestar los síntomas, quizás no te tome... no te tumbe como muchos de nosotros ha tumbado esta enfermedad, pero nosotros tenemos que seguir cuidando, manteniendo nuestra distancia. No porque haya aparentemente bajado nuestro distrito, vamos a seguir haciendo cosas que van a perjudicar a las personas que más amamos.